Rango de YouTube, mi nombre es Melody. Un placer y un gusto, amigos, volver a saludarlos hoy 5 de febrero de este año 2024. El video de hoy, amigo, trata de las 20 reformas que enviará nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Vamos a explicarles a detalle cuáles son las reformas. No, sin más ni más, amigos, vamos a cambiar lo que es la pantalla para ponernos del otro lado. Voy a leerles lo que es la noticia. Estamos de este lado, amigos. Esa nota la está posteando el Universal. Dice así: reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador. Estas son las 20 iniciativas que nuestro señor presidente enviará al Congreso. En el marco del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente presentó el paquete de reformas constitucionales en materia indígena, salarial, electoral, al Poder Judicial, entre otras. Aquí tenemos la foto de Andrés Manuel. Dice así: este 5 de febrero, desde la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 20 iniciativas a la Carta Magna, acompañado de su gabinete general y ampliado desde Palacio Nacional, presentó el paquete de reformas constitucionales en materia indígena, salarial, educación, salud, electoral, al Poder Judicial, entre otras. Dice: a continuación puedes consultar la lista de reformas que propone López Obrador en su último tramo como jefe ejecutivo. Entonces, aquí tienen reformas, amigos, son 20 que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a mandar ahí en la Carta Magna. Entonces, vamos a leerlas a detalle. Número 1. Ser a los pueblos, comunidades indígenas y pueblos afromexicanos como sujetos de derechos. Esta es la primera reforma. La segunda: reafirmar el derecho a la a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad. Siguiente reforma: otorgar becas de familias pobres. La siguiente reforma es garantizar atención médica integral gratuita. La siguiente reforma: que los trabajadores y sus puedan ser dueños de sus viviendas. Los trabajadores puedan tener su propia casa. La siguiente, que esta es una reforma que la verdad sí hace falta. La realidad, todas las reformas hacen falta, por eso lo está mandando Andrés Manuel. Pero fíjense la que dice esta: prohibir el maltrato a los animales. Voy a decir, amigos, para agregar un comentario. La verdad, para ser honestos y sinceros, sí hay mucho maltrato animal. Muchas familias tienen perros y todos, y está el hijo dándoles de patadas o simplemente en la calle. Los vagos los queman, los golpean, así por así, ¿no? Yo pienso que es una ley que tendríamos que aplicar para castigar este tipo de pillos, ¿no? O de ingratos, pues, que se aprovechan de un animal que no tiene defensa, ¿no? Que no se puede defender, siendo que los perros único que nos dan es amor y compañía. Vamos con la siguiente reforma, amigos. Prohibir en México el maíz transgénico y el fracking. No otorgar concesiones mineras a cielo abierto. Otra reforma, amigos, de lo que se ha pasado. Recordamos el maíz que nos querían mandar los yanquis. Un maíz, creo que contaminado, con truco. Quería mandar los yanquis para acá y que Andrés Manuel, pues, les puso el freno de mano. Y de las concesiones mineras, amigos, ya ven que estás en negocio con el litio, que quieren estar otorgando los permisos
a empresas extranjeras, así como estuvieron haciendo los gobiernos anteriores desde siempre. Yo creo que este también es un tema muy importante ahí para las reformas pues que está mandando el presidente mismo. Siguiente reforma, amigos: hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico. Eso también es muy importante. ¿Qué pasó allá en Monterrey, allá con el Junior de Samuel García entrando al poder? Perdón, amigos, entrando al poder el Junior, luego otorgó las concesiones a empresarios como FEMSA o como otras, pues, ¿no? Y luego se acabaron el agua. Y Monterrey te va a tener problemas de escasez de agua. Miren que solucionaron. Es que no es una solución, amigos, no es lo mismo. Si tú abres la llave y tengas agua las 24 horas del día, acá nada más te lavan en la mañana 2-3 horas para que llenes tu tinaco. No es lo mismo. Es un ejemplo como cuando tú pagas el predial. Cuando tú pagas el predial, amigos, tienes derecho al alumbrado público, alcantarillado y pavimento, ¿no? Entonces ahorita las cortes de Infonavit no tienen las tres, la mayoría, falta una. O no tienen el agua como debe de ser. O sea, como les digo, las 24 horas del día. O sea, hay muchos cotos, hay que tener el abandono aquí en Tlajomulco, en El Salto, parte de Zapopan, por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano, que no se ofrecen todos los servicios. Y eso sin contar, amigos, las constructoras que hacen tranzas, o sea, que hacen ese tipo de atropellos a los derechohabientes, pues, que adquieren su crédito Infonavit. Si de por sí uno anda pagando las casas al doble o al triple de lo que te cuestan, que también debe haber una reforma ahí, el departamento del presidente Andrés Manuel, para acabar con esa mafia del Infonavit. Continuamos. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Analizar el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco. El tema del fentanilo, amigos, hay muchas celebridades que han muerto por eso, por las pastillas. Son muy adictivas, la verdad, amigos, son muy peligrosas, por decirlo así. Y pues la extorsión del delito de la delincuencia organizada y el delito fiscal de la delincuencia de cuello blanco son temas que todavía tenemos aquí en México, que la verdad que no se ha podido erradicar al 100%, ¿verdad, amigos? Seguimos. No permitir el aumento al salario mínimo menor a la inflación anual. También está correcto, amigos, porque si de por sí cada año sube todo. Él me dijo un compañero de mi trabajo: oye, como sabe que yo pues apoyo la ciudad del presidente Andrés Manuel, me dijo: oye, ¿por qué si tenemos las refinerías nuevas que están trabajando? ¿Por qué si se compró la de Dead Pack? ¿Por qué no ha bajado la gasolina? ¿Por qué se mantiene? Se debería de bajar. No le respondí. Mira, amigo, aquí hay dos temas. Número uno: cada que Andrés Manuel anuncia la independencia energética, de pura casualidad, explotan una refinería. Entonces yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿cuántas refinerías han explotado los delincuentes en el gobierno de Andrés Manuel? Hace como unas 5 han explotado. Entonces todo eso impide el crecimiento, pues, como debe de ser de aquí del país a nivel energético, ¿no? Y yo me atrevería a decir, amigos, pues, que son gente que se le baja el patrón, los yanquis, los delincuentes,
con unos dineros, o sea, hacen el tipo de atropellos, ¿no? Allá en la refinería de donde, ¿no? Esa es una, y pues el tema de pandemia, los temas de la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel con los palestinos, creo que es. La verdad son muchos temas para este tipo de caso. Continuamos. El salario mínimo para maestros, policías, marinos y no podrá ser menor al que reciben los trabajadores del IMSS. También está bien, ¿verdad? La siguiente reforma. Plantea revertir reformas de pensiones y propone para mayo un fondo semilla que se irá incrementando poco a poco. Ese va de la mano con el otro de lo de las pensiones, para garantizar pues que reciban su feria. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Pues eso también debe quedar bien claro. Yo me acuerdo cuando estaba chico diciendo en la escuela debe de ser laica, libre y gratuita, gratis. Pero ¿qué es lo que pasa, amigos, cuando tú escribes a tus hijos ahí en la primaria o secundaria y luego es la cuota voluntaria, que ya no se convierte en cuota voluntaria, se convierte en cuota obligatoria? ¿Y qué pasa si tú no das como padre de familia eso? Te identifican los maestros, te identifican la directora o el director y te tratan mal al muchacho. Es una mafia eso de ahí. De eso de que la cuota obligatoria supone que la escuela refleja un presupuesto. Y yo les voy a comentar un breve pasaje, una breve historia con una sobrina y un sobrino. Una estaba en la mañana y una estaba en la tarde. Entonces yo de casualidad fui y en la mañana pues pedían la cuota que para pintar la escuela y que no sé qué y que, ¿verdad? Y que es muy importante que diéramos los 500 y que si no se hacía eso, no te suscribían al mundo. Entonces ya no es una cuota voluntaria. Entonces regreso yo mismo a esa misma escuela, pero por el lado de la tarde, en otra administración, porque ya ven que en la mañana es una directora y en la tarde es otra, y te piden la misma cooperación para pintar. Entonces yo levanté la mano y le dije, oiga, la directora o a la maestra que estaba ahí exponiendo, pues en la mañana pidieron lo mismo, entonces ¿cómo va a ser? Porque si ustedes tienen 30 por salón, una primaria, y son 6, un salón no son, y de a 500 pesos, ¿cuánto dinero es? Todos en la mañana están pidiendo lo mismo, y le dije yo, se junta tanta feria, ¿a poco no alcanzan a pintar nada más con eso? No, sobra más dinero, le digo. Y eso de que no se puede suscribir el niño, eso está mal. Le digo, eso está mal, pues no que es cuota voluntaria. Y claro que lo identifican a uno, yo nomás dije eso, obvio yo no dije el nombre de mi sobrino porque luego pues, lo cachan, ¿verdad? Porque luego te preguntan, ¿quién es su hijo? Digo, y yo les dije, no, pues no les voy a decir porque luego se la aplican, pues obviamente pues era mi sobrino, pero pues no de ningún dato, nada más yo para medir digamos que las aguas, ¿no? Y reacciones. Es un negocio, amigo, la verdad, lo ven como un negocio. Es mi opinión. Siguiente. Ok, vamos a ver la que sigue. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18.000 kilómetros de vías férreas concesionadas con el subsidio. El Estado está obligado a garantizar el derecho a los servicios de Internet con empresa pública o mediante concesiones. Se le devolverá a la CFE su carácter de empresa pública y estratégica agregada. Pues eso es lo que le hace falta a la CFE. Lo del internet, pues sí debe de ser gratis, y daría a mucha gente, a los negocios como el mío, pues claro que nos va a pegar. Pero pronto ya veremos cómo ajustamos eso, o un cambio de giro o algo. En caso pues de que esta ley, que no me estoy quejando,
de veras y se haga pública. Aquí lo que interesa, amigos, es el bienestar de todos en general. ¿Por qué? Porque el internet, amigos, ayuda mucho a despertar conciencias. Yo sé que ahorita las generaciones, amigos, son tan muy diferentes. Por ejemplo, yo cuando yo estaba joven, obviamente más joven que ahora, o más chico de edad, pues no había ese acceso al internet. En los 90s estaban los ladrillos de Nokia, no sé si recuerdan. Salieron los Motorolas, que tú le pones la cámara por abajo, y no todo el mundo tenía un internet bueno en sus domicilios. Por eso el negocio en esa época de los cibercafés pues era una bomba, la verdad. Yo el mío, gracias a Dios, lo tengo desde el 2012 y ha sobrevivido, pero yo no me dedico nada más a la venta de internet, amigos. O sea, yo hago otras cosas, aparte de reparaciones de equipos de cómputo, vendo películas ahí mismo, vendo café, una máquina muy parecida a las del Oxxo, pero de otra marca, vendo artículos de limpieza, accesorios. Y próximamente, si Dios me lo permite, si Dios me da licencia, vamos a vender también comida, ¿no? Entonces el mío sobrevivido, gracias a Dios, porque es muy variado. O sea, yo no me atengo nada más al servicio de internet ni nada de eso. Y aparte, pues yo tengo mis computadoras, tengo 10 a la renta, y 3 de ellas pues tienen instalados videojuegos, ¿no? Para la raza. Pero si se aprueba eso, pues es bueno ver todo eso para ver cómo nos ajustamos. Como comento, no es queja, pero sí debe de haber servicio de internet hacia todos. Ayudaría mucho a que ya no la gente no crea nada más lo que dice Televisa o TV Azteca, ¿no? O medios, pues, que sabemos que venden su palabra mejor postor, ¿no? Ya sabemos cuáles son las personas ya de Televisa TV Azteca, o como los otros de medios independientes, de YouTube como Latinos, etc. ¿No? Continuamos con la reforma. La nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos. Disminuir regidores evita el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar a los plurinominales. Eso es muy importante, amigos. Los plurinominales están de más, hacen bulto nada más ahí en el Congreso. Y la reducción, amigos, del presupuesto está muy bien. Yo tuve una conocida, no voy a decir su nombre porque luego seguro me ve y me la va a hacer de jamón. Cuando estaba el partido de Convergencia, antes, creo que ese partido de Convergencia, corrígeme si me equivoco, se convirtió después en el Movimiento Ciudadano. Ella se aventó como diputada. Obviamente, como Convergencia no ganó nada, pero le dan un presupuesto de un de repente, arregló su casa y llegaron un camionetón de la. Y eso que no gana, ¿eh? ¿Y por qué pasa eso? Pues por el dinero que les da. Nada más por eso les cambia la vida de noche a la mañana a los aspirantes. Por eso todo el mundo se quiere aventar para mamar de la vaca que es México, de la ubre, de esa leche que no se cuaja, ¿verdad? Que siempre está calientita. Por eso todo el mundo quiere aventarse a la política. La siguiente, apunta que magistrados y consejeros de organismos electorales deberán ser electos por los ciudadanos. Menciona una reducción al 30% para que las consultas sean vinculantes. Leemos la que sigue. Que el Foro Nacional pase a la Sedena. Este es un tema que también el presidente ya había manejado ya muchas veces. No me imaginas, lo ha comentado. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Que quede bien grabado para todos los que tienen cargo. La austeridad republicana. Y la última, amigos, sería eliminar todas las dependencias y organismos honorosos, supuestamente autónomos del pueblo, creados en el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público. Que también es un cáncer que tenemos ahorita, ¿no?
Entonces aquí abajo sale una nota que dice que el PAN analizará el paquete de reformas de AMLO, pero no valorará alguna vez. Y le dice, perdón amigos, otra vez, perdón. PAN analizará paquete de reformas de Andrés Manuel, pero no avalará vulnerar la democracia. Alberto Amargo Cortés. Pues como la última no le conviene a Amargo Cortés, ellos están a favor de los empresarios. Como también el PRD, pues no está de acuerdo. En verdad tampoco están de acuerdo ellos. Al parecer Ricardo Monreal sí, pero yo Ricardo Monreal, honestamente, de manera respetuosa, yo no le tengo confianza. Él es como el ex canciller Marcelo Ebrard, esconden adentro toda la pudredumbre y cuando no se les compra un capricho, la vomitan y contaminan a los demás. Pues hasta aquí el video de hoy, amigos, y de Juegos Sagrados, los encargo mucho su superlan, que me escriban ahí en los comentarios, amigos. Y yo, amigos, los veo hasta el siguiente video.